Luego de confirmar la lista de fallecidos, el fiscal Alfredo Miers confirmó que ya iniciaron las primeras pericias en torno al fatal accidente de bus de larga distancia ocurrido esta madrugada en San Pedro. Para esta semana esperan tener los primeros informes. Miguel Ángel Benítez, que es el conductor del autobús, María Graciela Acosta, paraguaya mayor de edad, 39 años. La misma perdió un hijo de un año y meses, de nombre Iván Samuel Cristaldo Acosta, y lamentablemente otro de sus hijos está en emergencias médicas, que perdió también una de sus piernas, ya se le ha amputado. Y la siguiente persona es Manuel Ocampos, persona paraguayo mayor de edad, que también su familiar ya está en camino. La señora Carmen Griselda Gasca, paraguaya mayor, 26 años de edad, psicóloga, oriunda de Orqueta. Y la señora Nancy Raquel Sosa Barúa, paraguaya casada de 26 años, que también perdió a una de sus hijas de 7 meses de edad. Y la señora Gregoria Ferreira, criminalística de la Policía Nacional, la cientológica, hicieron ya el relevamiento de datos. Esta tarde, aproximadamente a las 15 horas, llegan la gente del Laboratorio Forense de la Fiscalía General del Estado. Con tres peritos accidentológicos, vamos a hacer la pericia al vehículo nuevamente en el lugar de los hechos y seguramente vamos a tener el resultado en el transcurso de la semana, en la siguiente semana. Mencionó que manejan varias hipótesis respecto a lo ocurrido. Una de ellas es la explosión de uno de los neumáticos al lado de la rueda delantera. También tenemos versiones de los pasajeros, de algunos por lo menos quienes manifestaron de que el vehículo venía a gran velocidad. Otros decían de que tenía exceso de pasajeros. Ninguna vamos a descartar. Vamos a tratar de determinar cuál fue la causa del accidente, del percance. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para BC Color, Verónica Burgos.